Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Tras 9 años de no saberse nada de ella, la aparición de la nieta del banquero Enrique McMahon en la zona portuaria de Santander acapara la atención informativa desde ayer. Los medios internacionales también se han hecho eco de la noticia debido al peso que la banca McMahon tiene en todo el mundo. El tiempo para hoy se presenta inestable en toda la cornisa cantábrica y se espera... El caso de Pablo García sigue abierto, es prioritario y bueno, estoy seguro de que algún día lo resolveremos. Nunca podemos dar a Paula por perdida ni a ninguna de las menores desaparecidas. Muchas gracias. Así se dirigía el portavoz de la Policía Nacional en Santander a la prensa hace unos meses, cuando se cumplió el 9º aniversario de la desaparición de la nieta del banquero. En pantalla verán el retrato robot que entonces hizo la policía con el aspecto que Paula García McMahon tendría en la actualidad. Nada, no quiere hablar conmigo. Me lo imagino. Pero piensa en que cualquier cosa que le ocurra, que sienta o que diga Paula ahora mismo es normal. Ha pasado por situaciones terribles. Paula tiene un cuadro de síndrome por estrés postraumático. Revive las situaciones por las que ha pasado. Puede tener ataques violentos. Mi mujer vio unas marcas que tenía en el brazo. Sí, constan en el informe forense. Hijos de puta. Bueno, podría habérselas hecho ella misma. En su situación ha debido buscar maneras de alejarse de la realidad. Incluso ha podido dejar de sentir como una persona normal. Y el daño físico es... Es una forma de sentir, ¿no? Eso es. Hola. ¿Para qué sirven estos muñecos? Los utiliza la psicóloga para trabajar con los niños. Pero tú no eres una niña. Y yo tampoco soy psicóloga. ¿Hoy has tenido un ataque de ansiedad? Me imagino que habrás revivido escenas de tu encierro, de tu pasado fuera de casa. ¿Quieres hablar de ello? No.
¿Sabes que puedes contarme lo que sea? Lo que me digas no va a salir de aquí. Lo que quiero es irme a casa. Pues no se hable más. Esto no es ningún interrogatorio. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Mejor. Paula está cansada. Quiere irse a casa. Igual antes podrías responderme algunas dudas. Te espero fuera. Sé que ese hombre del Zulo murió. Lo he visto en el ordenador. ¿Qué le pasó? ¿Entonces admites que conocías a Andrés Herrera? ¿Lo mataste tú? Hemos encontrado esto en el Zulo, entre tus cosas. ¿Para qué lo tenías? Yo sabía que me buscabas. Y soñaba con que me encontraras. Muy bien. Pues aquí estoy. Necesito saber todo lo que pasó antes de que te encontraran. Cierra. Andrés Herrera. ¿Fue él quien te hizo eso? No. Me lo hice yo. M de Marcos. E de Guía. Llevo mucho tiempo esperándote, Marcos. Paula, si quieres que te ayude, tienes que contarme toda la verdad. Ya me estás ayudando. Guía. La jefa quiere vernos ya. Ahora voy. Y a la niña no la molestéis más, por favor. Hablar con ella es la única manera que tenemos de sacar algo de información. Se ha interesado por Andrés Herrera. Y también le he preguntado por los recortes que encontramos en el Zulo. Parece que es fan de aquí, el amigo. Ya. Pues a ver cómo resolvemos este caso, porque esta niña no es cualquiera. Señor McMahon. Pasemos a mi despacho, por favor. No, aquí estoy bien. He hablado con el ministro para que se ocupen del caso desde Madrid. No se vayan, gente. Quiero que Madrid llegue al fondo de esta historia y que encuentren a los hijos de puta que le han hecho eso a mi nieta. Si me permite, señor. ¿Que le permita qué, agente? Inspector Eguía. Si usted considera que el trabajo que se ha hecho en esta comisaría no sirve para nada... ¿No le parece a usted eso? Eguía, por favor. Un minuto, jefa. Su nieta ha establecido conmigo una relación de confianza. No quiere hablar con nadie. Ni con la psicóloga, ni lo hará con nadie en Madrid. Guía, basta ya, por favor. Si quiere que desaprovechemos el único canal de comunicación que tenemos con Paula... Inspector. Disculpe, señor McMahon. No, deje que siga. Siga, gente, siga. Que Paula se abra es solo cuestión de tiempo, y eso tenemos que aprovecharlo. Solo así daremos con la gentuza que se la arrebató a usted y a su familia. De usted depende. ¿Se ve usted capaz de solucionarlo?
Espero que este joven se encargue de la investigación. Puede ser. Claro. Quiero saberlo todo. ¿Dónde ha estado mi nieta todos estos años? ¿Quién la raptó? ¿Qué le hicieron? ¡Todo! No duermas si es necesario. Pero llegue hasta el final. Entendido. Quisiera comentarle algo, señor Magno. ¿Qué? ¿Tú de qué coño vas? ¿Cómo que de qué coño voy? A ver si van a llevar el caso a Madrid y al final nos lo quedamos nosotros. Tú te lo quedas. Acosta, no jodas. Estamos los dos en esto. Puta, con el piquito de oro de los cojones, tío. ¡Oye! ¡Ni me toques! A ver, de algo me tendría que servir estar 3 putos años de portavoz de la policía, ¿no? Acosta, no te enfades. Paula, cariño, ¿dónde se la llevan? ¿Estás bien, mi vida? Sí. Lidia, ¿sí? Lidia, tranquila. Le van a tomar las huellas para hacerle su DNI. Todo este tiempo desaparecida ha estado sin su documentación. Así empezamos a normalizar su retorno a casa. Parece bien. Shatter the plastic mold. Column refrigeration by Jennair. Sculpted from solid glass and metal. Because luxury isn't plastic. Jennair, bound by nothing. Shatter the plastic mold. Column refrigeration by Jennair. Sculpted from solid glass and metal. Because luxury isn't plastic. Jennair, bound by nothing. A ver, dame esto. Te ayudo. Bueno, pues traten de llevar una vida normal. Vuelvan a casa, hagan cosas juntos y vuelvan a ser una familia. Dejen las preocupaciones para los inspectores. Y Paula, ya sabes dónde estoy. Abro las 24 horas. Gracias, Andrea, de verdad. Ay, gracias. No sé, no sé. Es que no sé si es necesario la prueba del ADN. A mi hija no le va a gustar. Papá. Ah, hija, ya nos vamos. Sí. Sí, nos vamos. Gracias. A ustedes. Cariño, venga. Abrígate. Gracias, comisaria. Muchas gracias. Adiós. Esperamos en el coche, hija. ¿Por qué hablabais del ADN antes? Un asunto protocolario que dice la comisaria. ¿Es necesario seguir torturando a Paula con eso? Eso no lo decides tú solo. Por favor, Paula nos está mirando. Mejor lo hablamos más tarde. No quiero que tu padre se empeñe en la dichosa prueba del ADN. No se está empeñando en nada. Simplemente me transmitía lo que le han dicho. Es normal que se preocupe. Es mi hija. Tú lo has dicho. Tu hija. Fernando, vamos a poner un poco de nuestra parte. ¿Quieres? Solo una vez, ¿vale? Me conocéis de sobra y sabéis que siempre doy la cara. Si os digo que de momento no hay nada que decir es porque no hay nada que decir. No nos podéis atosigar cada vez que entramos y salimos de la casa. Cuando haya información, os la comunicaremos. Gracias. Eres más simpático cuando eras portavoz. No sé por qué les das tantas explicaciones. Bueno, porque les conozco de toda la vida. ¿Alguna novedad?
¿La factura de una tarjeta? Es de hace meses. La hemos encontrado en un rincón de la habitación de Andrés. Pero no corresponde con ninguna de sus tarjetas. Ya. ¿Y en el Zulo? Vamos. Seguimos recogiendo huellas. Por lo demás, restos biológicos. Semen y trazas de cocaína. ¿Qué es este jaleo? Inspectores, es la vecina de la casa de al lado. Insiste en que quiere contarles algo importante. Yo a él no le conocía mucho, pero a la madre le traía la leche todos los días. ¿Qué es eso tan importante que nos tiene que contar? Pues que la policía venía bastantes veces a esta casa. ¿Policía? Sí, la municipal. A veces en el coche patrulla y otras veces así como vosotros, vestidos de calle. Y yo me digo, ¿esos policías no sabían que estaba aquí la niña? A mí eso se me hace muy raro. Un día se lo pregunté a la madre, me dijo que eran compañeros de su hijo, que venían a visitarle para que se animara, pero yo no sé, no entiendo nada. ¿Te gusta? Bueno, no sé. Bueno, pues se lo ponemos a los. Fernando, por favor. Y otros más o más. Precisamente. Bien. Esto es un sin parar. Esta vieja. Que recordaba el caso de esta desaparición. Por ahora, lo único que sabemos es que la familia permanece en el interior de la vivienda. Hasta ahora. Es el colegio de Paula. Paula, ¿te acuerdas de Miss Maxi? ¿Esa pequeñita, la profesora? No. Mejor, porque era una bruja de cuidado. ¿Eh, Tony? En la tele están diciendo que estuviste encerrada en una casa de Ruilova. No dicen nada del camión. Venga, no les hagas caso. Mienten más que hablan. Échanos una mano. ¿Me ayudas o no? A ver, ¿quieres un regalo? ¿Quieres el rosa? El rosa para ti. El rosa. ¡Hala! Se lo diré a ti. Ahora mismo todos los periodistas del país se vuelven locos con la idea de cubrir lo sucedido. Y por primera vez en nuestra puta vida les llevamos la delantera. No quiero que te desvíes. ¿Te refieres a si eso no es la niña? Me refiero a que ya la cagaste una vez. Y a que casi nos arrastras a todos. No voy a consentir que eso vuelva a pasar. Una familia se reencuentra después de 9 años y tiene que rehacerse. Algún detalle sórdido de secuestro, pero una historia positiva y amable de base. Que deje un buen sabor de boca. ¿A quién? Hombre, sobre todo a ti. Cuando por fin consigas la entrevista esa con la chica. Es esto asunto pendiente, ¿no? Necesitas estar delante de ella para comprobar que no te jodiste la vida por nada. Y te pido que sigas en la misma línea. Pero no quiero problemas, Lalo. De ningún tipo. ¿Tú mandas? Cierto. Que no se te olvide. No se me olvida. Si vas a decirme lo que ya me ha dicho Ramiro, ahórrate saliva. No tengo ni idea de lo que te ha dicho Ramiro, pero me lo imagino. ¿Sabes lo que pasa? Que a algunos lamer culos no nos sale de forma natural. Siempre se lamen culos, amigo mío. Siempre. Lo quieras o no, sepas o no de quién es el culo que lames. ¿Tú sabes cuál es la única diferencia entre tú y yo? Que tú prefieres no saber y yo siempre lo sé todo. Permíteme dudarlo. Puede ser, pero no soy yo el que se tira a la mujer del jefe. Además de un pésimo periodista, eres despreciable. Bueno, tendrás que admitir que eso no ayuda, ¿no? Aunque él esté dispuesto a hacer determinadas concesiones con tal de sacar buenos artículos. Y hablando de ser mal periodista, no fui yo el que publicó un libro basado en una acusación falsa contra los padres de una niña. ¿Y tú me vas a llamar a mí despreciable? Ven aquí. Las afueras de Santander, en un caso que tuvo gran repercusión en los medios dado el origen familiar de la pequeña. En un principio se sospechó de un secuestro, joder, pero nadie pidió un rescate en ningún momento. La familia nunca perdió la esperanza de encontrar a la joven, que el día de ayer, al parecer, logró zafarse de su captor, que fue identificado horas más tarde.
Se trata de Andrés Herrera, policía municipal que trabaja por enfermedad que se quitó la vida cuando agentes de la Policía Nacional le cercaron en las inmediaciones de su domicilio en la localidad cántabra de Ruiloba. Al parecer, la joven Paula García se encuentra en buen estado de salud. Las circunstancias de su vida aún no están aclaradas. Cautiverio de la joven Paula García, nieta de Enrique McMahon, presidente de Banca McMahon. Seguimos informando desde nuestros servicios informativos. El periódico dice que el hombre que la tenía escondida murió cuando la policía le perseguía. Parece ser que era un policía de baja. Para mí es un asunto terminado, no quiero saber nada más. El caso es que Paula nunca nos habló de un secuestrador. Como dijo Tony, solo nos comentó lo del camión. Esto no va a terminar aquí. Habrá una investigación. Prensa, preguntas, rumores, me da igual. Lo que importa es que nuestra hija está en casa, lo demás me sobra. Lidia, no quiero que esto nos desequilibre. No lo hará. Te lo prometo. Es la primera vez que veo a papá y a mamá abrazarse en años. Desde que tú no estás con nosotros, esta casa ha sido un jodido cementerio. Mamá en su mundo con sus pastillas, papá con excusas para no estar y yo... yo con mi trauma. ¿Trauma? ¿Te llevaron también al psicólogo? No, a mí no. A mí me compraron una moto, una tabla de surf, un móvil y ya está. ¿Por qué dudas de mí, Tony? Antes vi cómo me mirabas cuando abríamos los regalos. No dudo. Es que no encaja lo que has contado. El camión, ese zulo... Entiéndeme. Perdóname, no quería... Necesito que alguien me crea, Tony. Supongo que hay cosas que mi cabeza no puede o no quiere recordar, no sé. No te imaginas cómo ha sido mi vida hasta ahora. De verdad que te creo. Siento mucho todo lo que has pasado. Ayúdame a recordar los buenos momentos. Éramos muy pequeños, lo sé, pero... necesito recordar que seas mi memoria. Necesito volver a ser yo. Cuenta conmigo, ¿vale? Pero sigo aquí toda la noche. Voy a estar mucho más tiempo. Ya se lo he dicho. Necesitamos saber. Pero yo le he dicho todo lo que sabía. Mi hijo estaba enfermo. ¿Usted sabía que tenía una chica ahí abajo? Le lavaba la ropa. Yo no sabía nada de esa chica. Si lo hubiera sabido... Usted sí que sabía que era esa chica. Se lo dijo al periodista. Lo supe más tarde. Ya no sé ni lo que dije ni lo que dejé de decir. Yo le cuento lo que ustedes quieran, pero deje que me vaya a mi casa. ¿Cuándo voy a poder enterrar a mi hijo? Lo único que quiero, lo único... Tranquila, tranquila. Elia. Tenemos a un policía local de baja por depresión que se drogaba y tenía retenida a la nieta del hombre más importante del país y no... Reject the expected routine. Two distinct design expressions. Born to set you free. The Rise of Noir Commercial Ranges by Jen Air. Bound by nothing. Luxury.
let's torch this tired act. At Genair, we answer only to progress. And now, we rise anew. Awoken. Defiant. Limitless. Genair. Bound by nothing. Nosotros 9 años sin enterarnos de nada. ¿Alguien da más? En fin, ¿qué habéis encontrado en la casa? En el laboratorio están analizando las huellas. Entre los efectos personales, además del ordenador, hemos encontrado la factura de una tarjeta que todavía no hemos podido identificar. Y del teléfono móvil ni rastro. ¿Nada más? También sabemos que recibía visitas de algún compañero de la policía municipal. Tendremos que hablar con ellos. Conozco al jefe de la policía local desde hace más de 20 años y pongo la mano en el fuego por él. Nadie va a hablar con nadie de nada hasta que no lo haga yo primero, ¿entendido? Claro, jefa, lo que usted diga. Ven, quiero presentarte a alguien. Inspector Eguía, el inspector Márquez, de la Unidad de Investigación Tecnológica. Viene de Madrid. Hola, ¿qué tal? Encantado. ¿Pero para qué? Aquí no necesitamos a nadie. Claro que sí. Andrés Herrera llevaba tiempo de baja y casi no salía. Sus movimientos eran por la red. Márquez nos ayudará a rastrear el ordenador. Pues nada, bienvenido. Gracias. ¿La llevan al juez? Sí, cooperadora necesaria. Aunque supongo que la aplicarán eximente por miedo insuperable. Su hijo la tenía aterrorizada. ¿Entonces? ¿Y entonces qué? Entonces nada. No tenemos nada. Alicia, que no me gusta que me hables así. ¿Que te hable cómo? Yo no te estoy hablando de ninguna manera. Sí, sí que lo haces. A mí y a todos. Bueno, supongo que... no estoy pasando una buena racha. Tengo un caso muy difícil, me han puesto como compañero a un novato y encima mi novia me ha dejado. Yo a ti no te he dejado. Sí, lo has hecho. No, no lo he hecho. Y tú lo sabes. Te dio el arrebato y te largaste. Y si guardaras las uñas... te diría que quiero que vuelvas a casa. ¿Estás segura de eso? Sí. Estoy segura. Volveremos a discutir. Sí. De eso también estoy segura. Mientras tanto, la policía sigue investigando la casa del secuestrador y sus alrededores donde falleció el presunto secuestrador. Recordemos, policía local de Bajo por Depresión. ¿Sería algún dato más sobre el secuestrador? ¿Puedo tener información más concreta sobre lo que ha pasado? A ver, chicos, os lo voy a decir solo una vez. Me conocéis de sobra y sabéis que siempre doy la cara. Si os digo que de momento no hay nada que decir es porque no hay nada que decir. ¿De acuerdo? Cuando hay información, os la comunicaremos. No, 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 no lo quites, que quiero oír qué dices. Si no dicen nada. Y ya has oído a tu padre, mejor que no veamos estas cosas. No dice más que mentiras. A mí Eguía me está ayudando mucho. Pues a ver si es cierto. Y detiene de una vez a los que te hicieron esto. Si los tuviera aquí delante, te juro que... Eguía nunca dejó de buscarme. Lo vi en las noticias. Sí, 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 es... Él no tiene la culpa de nada. Es muy buen chico. ¿Tu madre conoce a su novia? ¿Marcos tiene novia? Sí. Sí, yo creo que sí. Vamos, no sé si no se casaron y todo. Ella también es muy maja. Es de San Vicente, abogada. Trabajó para tu abuelo en el banco. ¿Cómo se llamaba esa chica? No me acuerdo. Abogada. Sí, sí, eso creo. Voy a preparar unos huevos rellenos. ¿Te gustan? Me encantan. No pensaba hacerlos. Pero como te vi por la mañana comiendo revuelto... De pequeña no tolerabas los huevos.
salían ronchas y te picaba todo el cuerpo. No me acordaba. Ya no me pasa, ¿eh? Es que cuando estaba encerrada casi nunca me daban. No quiero ni imaginar lo que pasaste. Bueno, eso ya pasó. Sí, claro que sí. Te quiero mucho, Rosario. Acompáñenla a la salida. Ya voy yo. ¿Por qué te han interrogado? Rutina. En realidad me han pedido ayuda. No quiero que esto me salpique, Lalo. Si Laguna se entera de cómo consigues la información, me meto en un problema. Oye. No sé cuidar mis fuentes. Me acaban de preguntar ahí dentro y no he dicho ni mu, así que puedes estar tranquila. ¿Me podrías dejar el coche hasta esta noche, por favor? ¿Y por qué no usas tu moto? Te lo tengo que explicar todo. Gracias. A usted. Eres un sinvergüenza. Me lo vas a decir tarde o temprano. Así que deja de mirarme y dímelo ya. ¿Estás segura de que es ella? ¿Qué clase de pregunta es esa, papá? Claro que es ella. Ha pasado mucho tiempo. Era muy pequeña cuando desapareció. Y todo es posible. He hablado con el ministro y con la policía. La investigación está abierta en todos los sentidos y... Papá. No sé. Entiendo que estés confundido. Todo esto es un shock para todos. Yo misma hay muchas cosas que no acabo de entender. Cabe la posibilidad de hacer las pruebas de ADN. No, papá, tú también, ¿no? Por favor. Sé que cuando Paula desapareció, tenía tan solo 8 años. Y que ahora ha vuelto convertida ya en casi una mujer. Su imagen no tiene nada que ver con la Paula que teníamos todos en nuestra cabeza. Pero también sé, papá, que aunque pasase media vida, sabría que es mi hija. Perdóname, no quería ofenderte. Solo me preocupo por mi familia. Me lo sé. Trató de borrar el contacto de la memoria de su ordenador, pero aquí está. Se conectó para hacer una supuesta compra de anabolizantes. ¿Anabolizantes? Andrés Herrera no era precisamente un cachas. Era una web tapadera para venta de drogas. Bastante conocida. La cerramos y ahora está a la espera de juicio. ¿Allí compraba la cocaína? Uh-huh. Apenas salía de casa. Y si era adicto, alguna manera tendría de conseguirla. Solo tenía un contacto en la web y fue hace 8 meses. Después no se volvió a conectar. No puede ser. Demasiado tiempo. En el informe forense dio positivo en cocaína. Y en la casa encontramos trazas recientes. Este tío era adicto. Hizo un primer contacto y se dio cuenta de que una conexión normal podía ser peligrosa. Así que se volvió más precavido. ¿Qué quieres decir con eso? Empezó a conectarse a través de la red Tor. De esa manera hacía anónimas sus conexiones. Muy listo. Las conexiones a través de Tor no dejan rastro. No hay direcciones IP, no sabemos a qué servidor se conectaba ni dónde alojaba sus cosas. Claro. Entonces no tenemos nada. Algo sí tenemos. No era tan listo.
Utilizaba la red Tor no solo para la cocaína, también para hacerse con material pornográfico de menores. ¿Cómo lo sabes? Era precavido comprando, pero no almacenando. Les pasan muchos. Tiene bastantes archivos de pornografía infantil. Mira. Hijo de puta. Hay muchas fotografías diferentes hasta que, a partir de un momento, el material se concentra y ya solo aparece Paula. Un goteo de fotografías que fue registrando poco a poco. Unas primeras fotos más ingenuas, después suben de tono y finalmente hay algún vídeo. Parece un muestreo. Como si hubiera recibido comprobantes de la mercancía que iba a comprar. Eso parece, sí. Joder. ¿Compró Paula por internet? Lo que no os puedo decir es a quién. Tor no deja rastro. Perdona. ¿Qué haces? Estaba viendo unos vídeos. Pasa, siéntate. A ver. Hey, ya está aquí lo que faltaba, ¿eh? Mira, ya. ¡Corre! Mira, corre. ¡Gracias! ¿No querías que fuera tu memoria? ¿La abuela? ¿Esa soy yo? Y la abuela. ¡Ay, qué pequeña! Hola. Hola. ¿Cómo murió la abuela? Su corazón estaba delicado. Y un día no aguantó más. Shatter the plastic mold. Column Refrigeration by Jennair. Sculpted from solid glass and metal. Because luxury isn't plastic. Jennair, bound by nothing. Shatter the plastic mold. Column Refrigeration by Jennair. Sculpted from solid glass and metal. Because luxury isn't plastic. Jennair, bound by nothing. ¿Sufrió? No. ¿Te acuerdas de ella? Muy poco. Su pelo, sus manos, pero muy poco. Te quería mucho. Decía que eras su princesa. No me acuerdo. Era muy devota. Y te llevaba a misa los domingos. A ti te gustaba mucho estar con ella. ¿No recuerdas nada de eso? Recuerdo jugar con algo que llevaba colgado. Una medalla. Sí, su medalla de la milagrosa. Siempre la llevaba. No era muy grande, pero me gustaba tocarla y jugar con ella. De eso sí me acuerdo. No volverá a pasarte nada malo. Te lo prometo. La factura correspondía a una tarjeta emitida en las Islas Caimán.
¿Una tarjeta virtual emitida en un paraíso fiscal? Utilizan ese tipo de tarjetas para no dejar rastro de sus compras. Por eso no correspondía con las que había en su cartera. Uh-huh. He rastreado el número y bueno, todavía estoy analizando los movimientos, pero he encontrado el correspondiente a la factura que apareció en la casa. Uh-huh. Hizo una compra de ropa y un movimiento más. Desde un ordenador que no era el suyo. ¿Desde dónde? Desde la comisaría de la Policía Municipal. Dime, Luis. Fernando. Llevo toda la mañana intentando contactar contigo. Ya. Entenderás que no lo coja. Sí, claro, lo comprendo. Solo quería expresarte mi enorme alegría por el regreso de tu hija. Gracias. Ahora tengo que dejarte. Un momento, solamente... La chica está bien, ¿no? Quiero decir, ¿has sabido algo de dónde ha estado todo este tiempo? En la tele no dicen casi nada. Luis, será mejor que no me llames. Ya tendremos tiempo de hablar. Claro, claro. Pásate por el club. Charlamos y te relajas un rato, que hace mucho tiempo que no vienes por aquí. Fonseca, no vuelvas a llamarme, ¿está claro? Claro, claro, clarísimo. Nos vemos. Costa, Eguía, os presento a Emilio Quijano, comisario jefe de la policía local y amigo mío. Emilio está al tanto de todo lo concerniente a Andrés Herrera. Como le he comentado a Soledad, hace ya tiempo que habíamos identificado los negocios extraoficiales de Andrés Herrera. Y también sabíamos que no andaba solo. Sí, una vecina nos contó que un compañero solía visitarle. Andrés Herrera estaba de baja por depresión, pero no estaba solo, como digo. Y asuntos internos estaba detrás de ello. ¿Por qué le investigaban? Multas falsas. ¿Multas? Les aseguro que lo estaba rentabilizando al máximo. Les estábamos investigando, pero todo se detuvo por la baja de Andrés. ¿Y quién es el otro policía implicado? Tienen que prometerme que todo este asunto no salpicará al cuerpo. Cuenta con ello. Nadie pondrá en duda el buen trabajo de la policía municipal. Bien. Pondré a su disposición toda la información de los ordenadores. El agente que buscan se llama Francisco Barrios. Francisco Barrios. Queremos hacerte unas preguntas sobre tu compañero Andrés Herrera. Yo no sé nada. Llevaba un tiempo de baja, así que no venía mucho por aquí. Pero tú sí ibas a visitarle a su casa de Ruiloa. ¿Y eso es un delito para los nacionales? Porque para nosotros no. ¿Por qué le visitabas? Esto es un interrogatorio oficial. ¿Se me acusa de algo? No. Pues buenas tardes, caballeros. Hemos descubierto un movimiento hecho desde una de sus cuentas. Y resulta que estaba hecho desde tu ordenador de comisaría. Sabemos lo que os traíais entre manos. Lo de las multas. Bueno, eso tendríais que demostrarlo, ¿no? Andrés compraba y distribuía pornografía infantil en la red. ¿Tú también estabas metido en eso? No, yo no sé nada de eso. Yo no voy a comer ese marrón. ¿Y entonces por qué le visitabas? Yo quería asegurarme de que no se iba de la lengua con la puta depresión. Nosotros pactábamos con los conductores a cambio de dinero para ganar un sobresueldo. Pero yo no sé nada de pornografía y menos de la nieta del banquero. Os lo juro, joder. ¿Por qué hacías llamadas con su teléfono? ¿Qué? ¿De qué teléfono hablas? ¿Cómo ha pasado la noche? ¿El reencuentro? ¿Cómo ha sido? Cuéntenos. ¿Conocían la identidad del presunto secuestrador de Paula? ¿La policía les ha informado? Hoy mismo ha salido publicado el artículo, firmado por Lalo Ruiz. Si me permiten, les he emplazado aquí, en la sede de la entidad bancaria, mi casa, para informarles de primera mano si me prestan atención. Durante muchos años hemos creído que mi querida nieta, Paula, estaba muerta. Y afortunadamente... hemos vivido el milagro de recuperarla. Y damos gracias a Dios por haber escuchado nuestras oraciones. ¿Cómo puede estar tan seguro de que es ella? ¿Le han hecho ya una prueba de ADN? Usted también puede contestar, señor García. Caballero. Caballeros.
tengan por seguro que es ella. Es sangre de mi sangre. Eso lo puedo ver sin necesidad de recurrir a trámites tan desagradables como innecesarios. Ahora solo les pedimos respeto a nuestra privacidad y tiempo para que Paula pueda adaptarse de nuevo. Pero sé que la prensa colaborará, como siempre ha hecho, con mi familia. Es todo, señores. Dejadme solo. ¡Inspectores! ¿Qué? Creo que tengo algo más y no es de las tarjetas. Se han producido llamadas desde el móvil de Andrés Herrera. ¿Cómo? ¿Estás seguro de que se trata de su número? Sí, seguro. Lo estamos intentando geolocalizar. Gracias por venir. Les prometimos que les mantendríamos al tanto. Entonces, ¿hay noticias? Seguimos procesando todo lo que había en la casa de ese hombre. ¿Han encontrado algo? Todavía nada concluyente. Pero tenemos a todos nuestros expertos trabajando en ello. Así que en cuanto tengamos más noticias, les avisaremos enseguida. Paula no se habrá dicho nada de la casa, ¿no? Sabemos que estuvo allí, aunque lo niegue. Y bueno, no sería de utilidad, la verdad. No. Me temo que no quiere hablar de eso. Acércate, hija, no te quedes ahí. Gracias por venir. No tienes por qué darlas. Es nuestro trabajo. Y a ustedes les mantendremos informados si hay alguna novedad. Gracias, ya estás. Gracias. Hay algo que se nos olvidaba. Hemos detectado unas llamadas realizadas desde el móvil del secuestrador, después de su muerte. Pero, ¿cómo es posible eso? ¿Hay un cómplice? Estamos siguiendo la pista de las llamadas hasta encontrar el terminal. Vamos. Por favor. Si nos hablaras del secuestrador, nos ayudarías mucho, Paula. No puedo contaros nada más. Yo creo que sí puedes. Paula, por favor. ¿Inspector? Sí. ¿Qué miras? No sé. Que antes te he visto por la tele. Tú no me has visto en ningún sitio. ¿Está claro? Fernando. ¿Todo bien? Pues no. Esa putita me ha reconocido. No quiero volver a verla. No seas tan susceptible. Aquí todas las chicas son muy discretas, ya lo sabes. Como tú. ¿A qué viene eso? ¿Ha trabajado mi hija aquí alguna vez? Si es eso lo que te preocupa, no. Nunca ha trabajado en este club. Te lo juro. No te mentiría con algo así. Puedes dormir tranquilo. ¿Lo que has hablado con este?
no la has visto nunca, ¿vale? Y por las demás también. Plastic mold. Column refrigeration by Jennair, sculpted from solid glass and metal. Because luxury isn't plastic. Jennair, bound by nothing. Reject the expected routine. Two distinct design expressions. Born to set you free. The Rise and Noir commercial ranges by Jennair. Bound by nothing. Buenas noches, compañeros. ¿Hay movimiento ahí dentro? Coño, hola, Lalo. Te vemos otra vez en acción. ¿Vuelves a la profesión? Nunca la he dejado, Andresito. Más bien la profesión te dejó a ti, ¿no? ¿Sigues poniendo copas en la playa? Claro, de vez en cuando no se me caen los anillos. Además, se liga un montón. Bueno, dado que aquí no pasa nada, que os aproveche. A tu salud. ¿Podría darnos alguna información sobre esto? ¡Por favor, propiedad privada! ¡Lo he dicho mil veces ya! Sería solo un minuto, por favor. ¿Cómo se encuentra Paula? ¡Que nos dejáis vivir, coño! ¡Que no me grabes tú! Que necesitaba. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Soy amigo de tu madre, ¿sabes? ¿Por qué no subes al coche y te llevo a casa? Te vas a helar aquí. Hola. Te doy mi palabra de que puedes confiar en mí. Gracias. ¡Aléjate de mi hija! Papá, me lo he encontrado, no sé quién es. Yo sí. Vete a casa. Que te vayas a casa. No puedo evitar que escribas basura. Pero te quiero lejos de mi casa y lejos de mi familia. Soy periodista, estoy haciendo mi trabajo. No voy a discutir contigo. O te vas ahora mismo o te vas a arrepentir. ¡Vete a casa! ¿Me estás amenazando a mí? Por supuesto que sí. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a ir lloriqueando donde tu suegro para que no pueda escribir otro artículo sobre ti como la última vez? Lidia se quedó conmigo y nunca lo ha superado. Y has querido joderme la vida, pero no lo vas a conseguir. ¡Aléjate de mi hija!
¡Aléjate de mi familia! Lo que dije es la verdad y tú lo sabes. Déjanos en paz. O te juro que te mato. ¿Estás bien? Sí, no pasa nada. Paula, ¿estabas fuera? Necesitaba tomar un poco el aire. ¿Con el frío qué hace? ¡Lo necesitaba! Fernando, ¿qué está pasando aquí? No pasa nada. Paula ha salido a dar una vuelta, pero ya estamos todos en casa. Podemos cenar. Le estaba explicando a mamá que necesitaba tomar un poco de aire. No pasa nada. Lo mejor hubiera sido irnos unos días fuera, pero la policía no nos deja. Así que nos toca aguantar. No te preocupes, hija. Señora, ¿sirvo ya la cena? Sí, Rosario. Vamos a cenar. ¿Has llegado antes que yo? Sí, hoy me han soltado antes. Hoy preparo yo la cena, ¿vale? ¿A ti te pasa algo? Creo que la cena puede esperar. Tengo que darte una buena noticia. ¿Sí? Sí. ¿Juan? Me han puesto al frente de la investigación. Enhorabuena, cariño. A ver si ahora que todo el mundo habla del inspector Eguía, yo no voy a poder disfrutar de él. ¿Te vas a congelar, cariño? Y ha sido la leche. A partir de ahora va a ser así siempre. Cuéntame, ¿cómo es esa chica?
No sabría decirte. Por un lado, parece muy frágil, como una niña. Pero su mirada es la de alguien mucho, mucho más mayor. Como si ocultara muchas cosas. No me extraña. No me quiero imaginar todo lo que he tenido que pasar. Es un milagro que no esté medio loca. Y los padres. Pobre Lidia. Es verdad, tú conocías a la madre, ¿no? Trabajé en el banco, acuérdate. Por no hablar de que cuando era niña mi padre siempre nos llevaba a saludar a los McMahon en las fiestas. Es una mierda todo esto. Oye, ¿por qué no dejamos de hablar de trabajo y hablamos de otras cosas? ¿Por ejemplo? ¿Dónde vamos a ir de luna de miel? No, cariño, no, otra vez con eso, no. Eres un coñazo, ¿lo sabes? Ay, mis padres quieren contratarlo ya, ya sabes cómo son. Pero si falta un año para la boda. Yo no quiero que tengas motivos para arrepentirte. ¿Australia? ¿Australia la una? ¿Australia las dos? Australia. Lo siento. Llevas mucho esperando. Acabo de llegar. Pues dame las llaves. No puedo. No han terminado con mi cochero. Necesito un par de días más, por favor. Ay, Lalo. Eres lo peor. 2 días. Vale. Estás preciosa. Vámonos, que estamos muy cerca de comisaría. Se está mintiendo, ¿verdad? El informe del forense dice que consumió cocaína y practicó sexo horas antes de que apareciera. Pero dijo que lo conocía el secuestrador. Pues eso. De todos modos, si piensas publicar algo de esto, asegúrate de tener una fuente que no sea la policía. ¿Vale? Quédate tranquila. Oye, ¿qué te ha pasado en el labio? ¿Qué labio? Aquí. Pues que tengo un problema con la autoridad. ¿Ah, sí? Sí. ¿Me lo cuentas? Tenemos esto. No, no puede ser demasiado. Sí, sí, entendido. Entendido, señor McMahon. Trataremos este caso con sumo cuidado. Gracias por su confianza. Entendido. Por supuesto, en cuanto sepamos algo, le iremos... Quiero decir, la comisaría Laguna le irá avisando. Buenos días. ¿Qué coño hacías hablando con McMahon? Me ha llamado él. Pues si al final va a resultar que el viejo también se ha colgado de ti. Nos ha dado vía libre para llevar a la niña al fulo. Es lo que buscábamos, ¿no? Luxury. Let's torch this tired act. At Gen Air, we answer only to progress. And now, we rise anew. Awoken. Defiant. Limitless. Gen Air. Bound by nothing. Luxury. Let's torch this tired act. At Gen Air, we answer only to progress. And now, we rise anew. Awoken. Defiant. Limitless. Gen Air. Bound by nothing. Adelante. Y si vuelve a llamar el viejo, me lo pasas a mí y hablo yo con él. Recuerda quién eres tú y quién soy yo. Guapito de cara. Joder.
Paula, ¿has reconocido el camino? No. ¿Y la casa? Es esta. ¿La reconoces? En los traslados siempre nos tapaban los ojos. Voy a ver si está todo listo. Si quieren, para su tranquilidad, puedo enseñarles el Zulo primero. Está bien. Situación, quizá también mentiría. Te entiendo. No, no lo entiendes. ¿Ahora qué te da miedo? ¿Quién puede hacerte daño? Tienes que confiar en nosotros. Solo en ti, cariño. Confía y cuéntame la verdad. No sabía que tenías novia. Vamos dentro. ¿Hablaste de él? Me daba miedo, sabía que era policía. Ya no tienes que tener miedo, Paula. Hola, Paula. ¿Te acuerdas de mí? Sí. No tienes de qué preocuparte, ¿vale? Todo irá bien. Si te sientes incómoda o algo, nos avisas. Vale. Sé que esto no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que bajar al Zulo. No me atrevo. Yo bajo contigo para ayudarte. Voy contigo, cariño. No, el sitio es muy pequeño, no cabemos todos. Pero arriba tenemos unos monitores. Desde allí podrán verlo perfectamente. ¡Acompáñales! Estoy bien. Sí. ¿Estás lista? Vamos. Fíjate en Paula, a ver si miente. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí metida, Paula? No lo sé.
tiempo pasaba muy despacio, pero... pero no mucho, unos meses. Paula, necesito que me cuentes detalles. ¿Fue Andrés Herrera quien te encerró aquí? Sí. ¿Él entraba aquí? ¿Tú qué crees? Quiero decir, abusaba de ti. Paula. Andrés Herrera abusaba de ti. Todos los días. A veces varias veces. ¿Y su madre también abusaba? No. ¿La conocías? Un día me desmayé. Y él me subió al garaje para que me diera un poco el aire y me vio esa mujer. ¿Vinieron otros hombres aquí, Paula? No, aquí no. Aquí no, pero en otros sitios sí. ¿Hubo otros hombres en otros sitios? ¿Qué? Que sí hubo otros hombres en otros sitios. No sé. Sí sabes, Paula. Tranquila. No, necesito salir de aquí. Tengo calor. Tranquila, Paula. No, necesito salir de aquí. Por favor, sácame de aquí. Fue Andrés quien te secuestró. Por favor, paren esto. La niña tiene que salir de allí, por favor. Solo será un momento. ¿Lo ve que está sufriendo? Es muy importante para nosotros. Marcos. ¿Viste con Andrés Herrera desde el principio, no, Paula? Por favor, sácame de aquí. Fue él quien te secuestró. Marcos, por favor, necesito salir de aquí, por favor. ¿Quién te vendió, Andrés Herrera? ¿Cómo se llama? No, dímelo. No me toques. Tranquila. Ya basta, por favor. Solo será un momento. Un minuto más. Hay que parar ya. Marcos. Tranquila. ¿Cómo se llamaba? Por favor, necesito salir de aquí, por favor, sácame de aquí. ¡Ya basta, por favor! ¡Sácame de aquí, por favor! ¡Confía, confía! ¡Paula, se va! ¡Se va! ¡Dios, Paula! ¡Paula! 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 ¡Allá va! ¡Tranquila! 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 ¿Por qué me has traído aquí? ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¿Por qué me has hecho esto? Lo siento. Ya está. Lo siento. No, escúchame, por favor, déjame, que me estás haciendo daño. Escúchame, soy familiar, soy alguien cercano. ¿Quién te vendió? Dímelo, por favor. No, por favor. ¡Dímelo! ¡No, por favor! ¡Dímelo! ¡O ese periodista! ¡El del libro! Lalo. Sí. ¡Paula! ¡Suéltela! ¡Déjela! ¡Déjela! Vámonos, ¡no se vuelva a acercar a mi hija! ¡Déjennos en paz! Lo siento. Ahórrese la disculpa. Acusado a Lalo. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Ok, gracias. ¿Qué pasa? Han localizado el móvil. Y van a montar un operativo. Thank you.
Paula García McMahon.